Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? En esta oportunidad de Movies vamos a hablar con la grandísima María Pujalte. Sí, porque últimamente la hemos visto en muchas, muchas cosas, sobre todo también en la serie de Bota Juan que podéis ver en HBO Max. Pero ahora vamos a hablar de Los Misterios de Laura. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, feliz año a todos. De verdad, ha sido un placer enorme ver esta vuelta de Laura. Yo quiero que me cuentes, y mi primera pregunta va para respecto a este personaje, ¿cómo ha sido volver a retomarlo después de tantos años, no? Bueno, pues nada, recibimos la noticia del encargo de este capítulo especial, que es un capítulo especial, que se va a emitir el jueves en Televisión Española a las 10 de la noche, este jueves 13. Pues recibimos la noticia con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque habían pasado ya muchos años y no estábamos con esto de que volviera o que quisieran hacer retomar la serie. Y bueno, pues con esa alegría lo grabamos y esperamos que el público lo disfrute y lo celebre. No, claro que sí, porque a ver, Los Misterios de Laura, un pedazo de serie que nos mantuvo enganchados a muchas personas, a mucha gente ahí. ¿Y cómo fue para ti el primer día de rodaje, María? Yo quiero saber ese primer día tan especial, la vuelta, volver a retomar a esta mujer tan luchadora y tan con la mente tan abierta, porque es que no podemos olvidar de Laura que sabe todo, ¿no? Sí, fue muy emocionante leer el capítulo en casa, cuando ya te lo envían, y leer a ver qué habían escrito Javier Holgado y Carlos Vila, y volver a abrir un guión de Los Misterios de Laura para leerlo. Fue un momento muy emocionante, después de tantos años, fue muy bonito, muy bonito. Luego también el reencontrarme con mis compañeros fue muy emocionante y muy bonito. Celebramos mucho el capítulo que habían escrito, y rodamos durante esos 13 días, que fueron 13 días de rodaje, pues con muchas ganas, con mucha alegría. No sé, fue muy... También teníamos una cierta... Bueno, curiosidad por ver qué le habían pasado a estos personajes todo este tiempo. Claro. Y cómo íbamos a situar la serie en el ahora, ¿no? En el 2022. Y bueno, eso también nos hacía... Eso era un motor de curiosidad que nos hacía estar también muy atentos, ¿no? Fue la verdad es que ha sido... Fue muy, muy agradable, muy agradable. Claro, porque también tenemos el tema que habéis metido, y para que lo sepan todos, no vamos a hablar tranquilos, que no vamos a contar nada del capítulo para que lo podáis ver esta semana, pero también introducen pues dentro el tema del COVID, obviamente, ¿no? Todo lo que hemos pasado, como dice María, todo lo que han evolucionado los personajes y cómo también está la enfermedad presente dentro de la serie. Sí, bueno, la enfermedad... El capítulo, perdón. Sí, la enfermedad está presente en el capítulo, pero para contextualizar el momento, no está tratado, está, digamos, de telón de fondo, ¿eh? O sea, no es algo que forme parte importante de la trama o del presente, está un poquito, bueno, pues por ahí, ¿no? Apuntado, nada más. No, sí, totalmente. Y también, aparte, también grabar también bajo las condiciones, obviamente, ¿no? Laborales, con cuidándose del COVID también. ¿Cómo fue el rodaje? Porque ya habías trabajado, obviamente, rodando otros episodios en otras series, creo, pero ¿cómo fue llevando este tema del COVID también presente ahí? De cuidado. Como estamos trabajando todos desde que empezó la pandemia, pues con pruebas, con mascarillas, muy conscientes de que los actores, si nos contagiamos, hay que parar y que no somos sustituibles. Y entonces, bueno, pues muy conscientes de eso. Pues nada, como todo el mundo, es que no... ¡Ándolo! Bueno, María, mis dos últimas preguntas, porque ya me quedo sin tiempo. Solamente quería saber cómo ha sido para ti este 2021, aparte, claro, este 2022 que ya se presentan con la vuelta de este capítulo especial de Los Misterios de Laura, pero que también en 2021 has hecho muchas cosas. ¿Cómo ha sido para ti el año pasado? Hombre, pues mira, después de la gran incertidumbre que teníamos durante el confinamiento, ¿no? Bueno, esos momentos tan duros que no sabías qué iba a pasar y te hacías muchas preguntas sobre mi profesión y cómo se podía llevar adelante todo esto, ¿no? Y bueno,
viendo a ver qué, pensando a ver qué iba a pasar, pues lo único que puedo es agradecer, no sé, a la vida o a cómo se hayan puesto las cosas, porque he tenido trabajo continuadamente. Y además en proyectos, pues otra temporada de Sapere Aude de Merlí, ¿no? La segunda temporada, otra, la última temporada de Botajuan, otra temporada de Toy Boy, este capítulo de Los Misterios, ahora estoy en el Teatro Español con De algún tiempo esta parte fracaso, es decir, que estoy trabajando. Entonces, cuando tienes salud más o menos mental y física, que la mental es muy importante también, a los tuyos los tienes más o menos, los tienes bien también, y además, bueno, pues estás trabajando y estás bien, evidentemente, pues el 21, con todo lo duro que está siendo todo esto, yo no tengo más que, bueno, pues agradecimiento a la vida, no sé, a lo que me ha tocado vivir a mí, ¿sabes? Bueno, de verdad, muchas gracias, María, por esta breve entrevista muy rápida, porque estás a tope con el teatro. Solamente es la última pregunta acerca del teatro. ¿Qué días te podemos ver? ¿Dónde vas a estar? ¿Hasta cuándo? Pues estamos en el Teatro Español hasta el 30 de enero, en la Sala Margarita Xirgu. Muy bien, María. Pues ahí estaremos, no faltaremos para nada esta cita con la gran María Pujalte, que es un honor hablar con ella siempre. Y solamente invitamos a todos a que no se pierdan este súper especial de Los Misterios de Laura, por favor, en Televisión Española, ¿no, María? Eso mismo. El jueves a las 10 de la noche, ahí estaremos. Muchas gracias, vale. María. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias. A ti, otro placer. Un beso muy grande y feliz año. Cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente. Chao. Hasta luego.